Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en un lugar muy emblemático de nuestro país, El Salvador. Recuerden que este segmento es destinado para que ustedes nos acompañen y disfruten de cada uno de los atractivos naturales y culturales que ofrece nuestro pulgarcito de América. Siempre por favor compartan estos videos. Y nada más y nada menos, estamos en un lugar muy excepcional. Nos encontramos en Hotel La Palma. La característica principal que tiene este hotel es que fue fundado en 1942. Entre sus paredes de colores, muy característico del arte de Fernando Llort, vamos a conocer un poco más sobre los atractivos que tiene este lugar y desde luego para que ustedes los disfruten en este segmento. Así es que acompáñenme. Hotel La Palma cuenta con diferentes modalidades de servicios. Entre ellos tenemos una gran calidad en cuanto al restaurante, la comida exquisita, riquísima. La vamos a probar por ahí para que ustedes también acompañen y disfruten. Tenemos también el servicio de alojamiento para que usted venga, disfrute en familia, con amigos, con su pareja. Quiero comentarles que hay diferentes segmentos de habitaciones, diferentes tipos, que también hay servicios que se incluyen dentro del servicio de alojamiento, pero hay uno bien característico, muy especial acá en Hotel La Palma. Y estamos aquí a mis espaldas en nada más y nada menos que la cabaña del amor. Vean, en este paradisíaco paisaje, ustedes pueden venir a disfrutar con su pareja, su luna de miel inclusive, o simple y sencillamente disfrutar entre la maravillosa escenografía natural que tiene Hotel La Palma. Se los recomiendo, disfrútenlo. Además, que pueden venir ustedes solamente a pasar un día,
con su familia, con sus compañeros de trabajo, hacer su reserva respectiva. Y por qué no también usted puede reservar para el centro de convenciones, capacitaciones, talleres en ese magnífico lugar. Así es que acompáñenme para que conozcan un poco más de los servicios que ofrece Hotel La Palma en este segmento de Vagando con PH. Parece un carrito, pero no sé aquí cómo dice aquí. Y esta ventana parece una araña. Estamos aquí ahora en el servicio de restaurante. Déjenme comentarles que tienen una gran variedad de desayunos, entradas, carnes, otros extras, bebidas y el clásico respectivo cafecito. Mire, en una prensa. ¡Ay, qué rico eso con quesadillita! Y vamos a probar el delicioso menú. Ese es el menú palmeño. Y déjenme comentarles algo bien rico, característico que tiene el lugar. Que tienen ese pancito, es hecho aquí en el restaurante. Vamos a ver. Ay, qué riquísimo. Está riquísimo. Tenemos una gran variedad. En estos segmentos ustedes van a conocer de gastronomía, de turismo, de cultura, de ecoturismo, de todo lo rico, sabroso y delicioso que tiene este pulgarcito de América. Miren, qué rico, qué variedad. Vamos a probar esos huevitos. Me van a ver comiendo así, pero miren. Está sabroso. La cuajada también está riquísima. De verdad, vénganse por acá. Esos son todos los servicios que tiene también acá el hotel.
Ya hemos recorrido parte de Hotel La Palma, que tiene muchísimas características muy propias de acá, de la zona de la Ruta Fresca, y también comentarles algo muy relevante e importante que ustedes van a ver acá en El Salvador, específicamente en La Palma, y es que estamos justamente frente, o bueno, a mis espaldas, al jarrón más grande de toda Centroamérica, y está aquí en el Hotel La Palma, específicamente en La Palma, en Chalatenango. Así es que, por favor, no olviden siempre compartir, disfrutar con nosotros, que nos conmueve muchísimo, nos alegra que ustedes sean parte de este proyecto y que desde luego disfruten de cada uno de nuestros segmentos. Pero no olviden, repito, suscríbanse, compártanlo. Y para que veamos que de verdad es el jarrón más grande de toda Centroamérica, voy a caminar por aquí. No, yo no lo alcanzo, definitivamente. Yo tengo la estatura quizás promedio de todo una salvadoreña, pero no, miren, si realmente es el jarrón más grande de toda Centroamérica. Vénganse por acá, disfruten de cada uno de estos atractivos naturales y culturales que únicamente te ofrece este segmento de Vagando con PH. ¡Saludos!